¿Cómo es tu nombre, por favor? Silvana. Bueno, Silvana, ¿qué está pasando acá? Para que la gente sepa que está mirando, que hay un montón de carteles reclamando justicia y la inocencia de alguien que es tu hijo, ¿no? Exactamente, la inocencia de nuestro hijo. Contanos, ¿cuánto hace él está privado de libertad? Sí, así es. Bien, y ahora hay una audiencia. Así es, hay una audiencia a las 2 de la tarde. O sea, comienza el juicio, finalmente. Así es. Bien. ¿Él no aceptó y ustedes no aceptaron hacer algún acuerdo con fiscalía? No, jamás, jamás. Porque es absolutamente inocente y hay irregularidades que están pasando y nada, él lo obligaron, sí querían hacer que firmara y todo, pero él no va a firmar algo que no, que nunca cometió. O sea que ahora va a pelear y a tratar de probar su inocencia. Exactamente, así. ¿Y ustedes aquí vinieron? A hacer una protesta. Una fiscal que se abstuvo de seguir en el juicio, contame por qué fue. Fue la doctora Lovesio. Sí, es que estoy tan nerviosa para... Tranquila, contame. Sí, con la doctora Lovesio pasaron muchas irregularidades, muchas cosas feas que hizo, absolutamente con nuestro hijo, sabiendo ella que era inocente, que mismo ella lo halaga y hace una carta para el juez de corte, que ella renuncia, hablando con una testigo de frente de mi casa, de esta otra persona, y ella se entera toda la verdad de que mi hijo es inocente y todo, y ella renuncia al caso. Bien, ahora hay otro fiscal y ustedes tienen además otro abogado, ¿no es cierto? Sí, porque el otro abogado que teníamos, confiando entre los nervios y todo lo que pasamos, de la desesperación, pusimos un abogado, que es el doctor Paisés, con el abogado. Al contrario, también nos pidió plata y estaban haciendo todo un arreglo por atrás, de fiscalía. ¿Es cierto que le pidieron una cifra importante en dólares para tratar de que su hijo salga de esta situación mejor parado? Sí, es verdad, absolutamente, está todo grabado, está todo acá en fiscalía, están todos los audios, pidieron $20,000 estas personas para cerrar todo, pero todo por atrás de fiscalía y todo por atrás de todos, de nosotros también incluso y todo. El doctor Paisés lo contó como un atenuante supuestamente y lo dijo como si fuera que la iba a dejar en el freezer y era mentira porque después se demostró de que ellos ya tenían conversaciones con la otra abogada de la otra persona y tal. Y sí, es verdad, están los audios y todo, las grabaciones y todo acá en fiscalía, de que ellos pidieron ese monto de plata. A su hijo se le acusa de abuso sexual, de rapiña y de secuestro a una vecina del barrio de ustedes. Pero yo vi un video en el cual se ve que, se llevaban bien. Ella tuvo toda posibilidad de irse, de escaparse, digamos, pero están hasta comprando un refresco juntos y a distancia. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Eso es la prueba para ustedes o una importante prueba que no había un secuestro, ni una rapiña, ni un abuso? Y eso está a la vista de todos, porque yo creo que un video dice mucho. La primera en salir es ella, absolutamente. Mi hijo no la tiene agarrada en ningún momento. Van y compran un refresco. Mi hijo está de espalda en todo momento. Ella conoce el almacén, nos conoce a todos de toda la vida, hace 9 años que vivimos en el barrio, nos conoce a toda mi familia y conoce más a mi hijo porque mi hijo, los amigos y todo juegan al fútbol y tal, ha jugado el esposo de ella, la pareja, que ahora supuestamente no están y tal, no me interesa. Yo lo que quiero que se haga simplemente justicia. Destruyó a una familia por una relación que quiso tener con mi hijo, que mi hijo lo dice, sí, en todo momento. Se lo manifiesta a fiscalías, a todos, sí, que él tuvo relaciones con ella, la invitó a ir a mi casa, a la casa, porque él tiene un apartamentito, a la casa en ese momento, porque se estaba peleado con la novia y recién andaban, bueno, en fin. Y ella le dijo que no, que quería un hotel. Ella ya sabe porque la amiga de ella vive enfrente y ellas todo el tiempo están ahí. Es más, siempre nos cruzamos para ir a llevar a los chicos a la escuela y todo, siempre, todo el tiempo.
Los videos es, para mí es algo que es muy, pero muy importante, porque ahí es donde uno lo ve, entiende que ahí no hay, que la agarra, la primera de salir es ella, están todos los vecinos de testigo, está toda la gente de testigo sabiendo, vecinos oculares, testigos oculares, cuando estaban en la parada que lo vieron, teniendo totalmente expresión de relación normal y común y corriente, después sentados a los besos en la plaza, todo, totalmente. O sea, le explicamos a la gente que para ustedes fue una relación consentida, de total acuerdo entre ambos, y después ella cambió la forma de decir las cosas y lo denunció por delitos gravísimos, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que ella, después de haber tenido una relación consentida, cambió su relato? Porque, a ver, si con la mano de corazón y como madre o como mujer, que hay muchas personas que están pasando por todo esto, y hay mujeres malas y mujeres que realmente están pasando, y niños y tal. Bueno, en este caso yo lo que veo es simplemente es que, no yo, todos, que no hay mucho más para ver. Mi hijo de 20 años, el esposo se conocen, es más, se lo manifestó a la doctora Lovesio también, de que él pasó por mi casa y se quedan mirando de pesado con mi hijo, ya había una pica, y por quedar por guampudo, realmente, que lo dejó mal parado en el barrio, ¿entendés? Porque él se crió también ahí en el barrio, y todo el mundo lo conoce, absolutamente. Entonces, claro, a los hijos también de ella, que es adolescente y tal, o sea, y quedó mal, horriblemente mal, y yo creo que por lo que hablamos y todo, por lo que se viene dando, simplemente y la razón de que ella hizo eso para después victimizarse por lo que hizo. O sea, tener una relación consensuada con mi hijo, totalmente, y a la misma vez después lo hizo como que quería hacer lo otro, que no hay absolutamente nada. Es para, claro, quedar bien, exactamente, pero está, nada, no hay mucho más, y la verdad que es lamentable lo que estamos pasando, pero realmente hay mucha gente que lo está pasando, no solamente nosotros, hay mucha gente que lo está pasando, que hoy el día con el nuevo código de la mujer que hay, que está bien para ayudar a toda la gente que está pasando por todo esto, pero hay otras mujeres que lo toman para otros beneficios, justamente con el caso que estamos pasando nosotros. Te agradezco mucho, mucha suerte. Gracias.